¿Qué significa esto? ¿Qué son los pepineles? En realidad es un dicho de allá de Tierra Alta, de mi pueblo, y junto con mi amigo Gerardo, que me dijo que quería que le pusiera pepineli, porque siempre que voy a jugar me dice que tengo que anotar un pepineli, dos pepineli, tres. Entonces fue también pensando en eso, en ese mensaje que él me dejó hace 2 semanas atrás. ¿Llegaste 200? Sí, 202, porque en realidad el gol 200 lo anoté allá en Córdoba, pero no la quise sacar, quería que fuese acá en el Monumental, y bueno, gloria a Dios por eso. Bueno, se asustó un poquito la gente cuando te vio ahí tirado en el piso. ¿Qué pasó? No, vengo de un golpe en Córdoba y justo me pegaron ahí nuevamente, pero bueno, creo que solo es un golpe. ¿Hoy era el triunfo necesario? Digo, porque después de los 4 empates, y te agrego esto, los segundos tiempos, ¿qué crees que pasa? Que a veces baja un poco el nivel. No, tener claro de que no estamos jugando solo, el equipo contrario sale con una motivación de querer empatar, pero lo importante es que estamos invictos durante todo el año, eso es algo que tenemos claro y que nos hace fuertes.